Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video que nos han solicitado muchísimo sobre los Metal Flake o Metal Flake, como se pronuncia en muchísimos lados. ¿Qué tiene de diferente? Pues el Metal Flake está diseñado para aplicarse sobre cualquier superficie y soporta todo tipo de solvente. Así que ahora vamos a aplicarlo y te voy a revelar todos los trucos y secretos para llegar a este tipo de nivel como estás viendo en este momento. Lo puedes utilizar en cualquier industria automotiva, decorativa, como esta silla. También puedes hacer manualidades y muchas otras cosas más. Miren estas bellezas que tenemos aquí, que voy a compartir con todos ustedes para que logremos hacer maravillosos procesos de manera fácil, rápida y sencilla. Recuerden compartir, darle like y suscribirse, y menos pum pum, más pam pam, y vámonos para el taller de pintura. Bueno familia, ya estamos en el taller para este maravilloso video que me han solicitado muchísimo sobre los Metal Flake. Quiero explicarles que el Metal Flake se diferencia de la purpurina o de la escarcha común y corriente como esta que pueden conseguir en cualquier papelería, en que soporta thinner o solvente y no se decolora, a diferencia de las que se utilizan para las manualidades o para algunos trabajos escolares. Bien, aquí tengo unas muestras. Aquí tengo por ejemplo un Metal Flake, este es de 0.08, también se diferencian por su tamaño de partícula. Tenemos Metal Flake que viene 0.02, 0.04, 0.08, 0.35, que vamos a utilizar, que son escamas bastante grandes, y estas todas requieren el paso y la utilización de una pistola que sea 1.4 hacia arriba para que puedan pasar por sus escamas. Cabe recalcar que esto es en milímetros sus tamaños, entonces dependiendo del tamaño, asimismo vamos a necesitar un equipo o una pistola. Existen pistolas de aplicación de solo Metal Flake que son rociadoras, pero nosotros no las utilizamos porque la idea es, y nuestro lema siempre ha sido, sin necesidad de utilizar costosas máquinas. Por eso vamos a utilizar pistolas convencionales para su aplicación. Lo primero que vamos a hacer es agregar el polvillo. Observemos que es unas escamas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a duplicar esta que ya está líquida. Entonces utilizamos el Metal Flake, en este caso azul que estamos utilizando. Luego agregamos solvente para alivianar la molécula y posteriormente resina poliéster automotiva. Listo, es lo que estamos mezclando, y ya me voy a acercar para que podamos ver en cámara y observemos cómo se crea la pintura de Metal Flake. Listo, observemos aquí cómo se ve. Este es el Metal Flake y aquí ya se diluye en proporción 1:1, listo para aplicar. ¿Qué es importante? El Metal Flake no se debe colar con los filtros normales, porque si no se nos va a quedar la perla ahí y pues obviamente vamos a perder el producto. Así que no se filtra naturalmente. Yo puedo filtrar la resina poliéster automotiva o la pintura bicapa sin color antes de, y luego la combino con el Metal Flake. Eso sí lo puedo hacer. ¿Listo? Vamos a mezclar todas las pinturas para personalizar. Recuerden que estamos utilizando productos de pintura automotiva, es decir, que van a resistir los solventes, la luz del sol. Bien, voy a traer entonces nuestro próximo experimento, que va a ser esta silla. También vamos a pintar otras superficies, así que no olviden suscribirse, compartir este video para que más emprendedores aprendan totalmente gratis. La pistola de 1.4 en adelante. ¿Listo? Voy a agregar entonces la pintura. Listo, ya tenemos nuestras escamas de pintura Metal Flake en la superficie. Entonces, hora de aplicarla. Abrimos todo el paso, la llave de paso de producto. Utilizamos aproximadamente unos 35 PSI en aplicación. Abanico abierto completamente. Inicia nuestro proceso de pintura. Vamos a darle aproximadamente de 2 a 3 manos a esta superficie. Listo, aquí tenemos ya nuestra aplicación de Metal Flake. No sé si se alcanza a ver en cámara ya
cómo se observa de precioso, algo muy fácil, muy rápido y muy sencillo. Vamos a cambiar de producto y de pieza. Listo, vamos a dejarla por aquí. Aquí tenemos otra pieza y quiero hacer una salvedad importante. Si ustedes notan, la base que estamos utilizando es negra. Recuerden que el negro tiene la ausencia de colores, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es proyectarnos la capa que tiene sobre la superficie, que es bien importante tenerlo en cuenta. Por eso todas las bases que tenemos aquí son negras, pero usted lo puede hacer sobre cualquier color, ideal que sea o el mismo tono que está utilizando o que sea plata o negro. Pero igual, puede hacer usted combinaciones en casa, pero lo más recomendable es como les estamos mencionando. Bien, aquí voy a preparar otra que es dorada. La voy a mostrar en cámara. Tengo otra pistola, recuerden, el tamaño de las pistolas es demasiado importante. Y voy a preparar el otro color que tenemos aquí, que es un metal flat de holográfico dorado, que a mí me parece personalmente uno de los más taquilleros realmente. Entonces ahora lo voy a pasar a un vaso para diluir. ¿Está? Agregamos ahora solamente solvente. Recuerden que estamos utilizando disolvente o diluyente poliuretano. Importante tenerla en cuenta. Y hemos hecho un previo encintadito, que vamos a ver rápidamente lo que hicimos con una cinta de medio centímetro para dar, digamos que lo ideal de los metal fleck es que sean superficies adornadas, que sirvan es como bases, como fondos. Pero aquí vamos a ver todo el contraste, realmente el límite es la imaginación. Vamos a aplicar esta maravilla. Aquí viene el primer consejo con los metal fleck. Como hemos encintado previamente, debo remover la cinta rápidamente para que no nos vaya a generar desprendimiento la pintura. Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta para que ustedes no vayan a tener dolores de cabeza en casa. Listo, voy a ir quitando la cinta. Como está fresca, la pintura pues no se va a desprender ni tiene riesgos de que vaya a pasar absolutamente nada. En cámara, siempre dejarle los filitos. Esta maravilla de pieza, totalmente diferente y única para que usted pueda hacer maravillosos trabajos desde casa. Una simple cinta es lo que hicieron. ¿Bien? Ojo que viene algo muy importante de los metal flex para que ustedes no vayan a tener dolores de cabeza. Resulta que el metal flex se debe barnizar específicamente, pero se debe barnizar dos veces. Pero lo vamos a ir viendo paso a paso y parte por parte. Bien, así que continuemos. Para finalizar con los metal flex, les voy a mostrar uno de los más grandes que nosotros manejamos, que es el holográfico de 0.35, que son filamentos, son pelos. Observen ustedes, son filamentos, no son redondos como los metal flex tradicionales, son filamentos. ¿Listo? Entonces, pues obviamente por eso estamos corroborando que sin necesidad de costosas máquinas, usted también puede emprender desde casa con una pistola tradicional automotiva. En ese caso, metal fleck de 0.35 en escamas. Listo. Entonces, si notaron, como esta escama es mucho más grande, estaba haciéndole, tapando la boquilla y le regurgitaba para que se destapara y pudiera botarme el producto. Pequeños truquitos que ustedes pueden implementar por si les llega a pasar en casa. Pero viene ahora la parte más, pero más importante, que es el barnizado, que es donde muchas personas se asustan porque nos va a quedar una piel de naranja obligatoriamente. Bueno, familia, entonces ahora sigue una de las cosas más importantes, que es el barnizado. Para barnizar tenemos que aplicar dos capas de producto de barniz y posteriormente esperar que seque la pieza, lijar y volver a barnizar para que nos quede la superficie lisa, ya que el barniz no nos va a alcanzar a cubrir por su nivel de micraje.
Recuerden que cada capa de barniz, bueno, dependiendo de equipo, pistola y todo eso, puede ir entre 15 a 45 micras. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que hay, se aplica, me queda la piel de naranja, pero luego tengo que rebarnizar nuevamente, lijo y rebarnizo para que me quede la superficie correctamente. Bien, ahora voy a agregar entonces el barniz a mi equipo de aplicación y le vamos a dar las dos manos a cada pieza y los dejamos secar. Bueno, familia, aquí ya dejamos secar nuestro barniz casi 24 horas. Hemos ya pues prematizado o lijado nuestra superficie para aplicarle la siguiente mano de barniz y nos pueda quedar un mejor acabado. Aquí tengo el ejercicio de por qué se debe, digamos que lijar y rebarnizar. Quiero que observemos toda la cantidad de grumos. Cómo se ve todas estas pelusas que son pedacitos o filamentos sobresalientes del metal fleck. Así que para reducirlos y que nos quede una superficie lisa, lo vamos a hacer con una lija primero 400 y luego una 600 para emparejar. Recuerden que deben hacerlo de manera, pues digamos que un poquito más agresiva, cuidando los bordes, porque el metal fleck es bastante duro. Uno creería que lo va a quitar o lo va a eliminar, pero no, las moléculas son bastante resistentes. Pero lo que sí tienen que tener mucho cuidado es con los bordes. ¿Listo? Con los filos, las orillas. Eso sí tener mucho cuidado. ¿Vale? Voy a dejar esto por aquí para que no se nos vaya a caer. Ya la silla y el guardabarros están previamente lijados, pues para no demorarnos, imagínense en el video completo con esta vaina. No olviden suscribirse, darle like, compartir para seguir haciendo temas interesantes. Así se apreciaría el lijado. Listo, observemos que aún hay ciertas partes que falta por lija, así que no confiarse y siempre limpiar. Y vamos a desengrasar. Observemos qué pasa y cómo nos queda la superficie, así que el desengrasante podría ser un buen punto de partida para verificar cómo quedaría nuestra pieza, finalmente si la tenemos lisa o no. Listo, y ya sigue el proceso de barnizado que les voy a ir mostrando ya con cámara cerca para que ustedes vean cómo cambia la superficie y cómo mejora muchísimo más. Así que empecemos a barnizar. Bien, en la etapa de prebarnizado les voy a mostrar pues obviamente en una sola mano, pero lo ideal es hacer una capa seca. Bien, les voy a mostrar acá, esto es una capa seca que no se vea tan cubriente, pero quiero mostrarles cómo se ve la pieza con una capa húmeda. ¿Listo? La capa seca es para generar mejor adherencia, así que iniciemos. Bueno, familia, llegamos al final de este maravilloso video. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden compartirlo en sus perfiles. Y si quieren ver todos estos maravillosos procesos, aquí los dejo con las imágenes. Déjenme a través de los comentarios qué proceso, qué técnica les gustaría que hiciéramos en un próximo video. Dios los bendiga, familia. Fuerte abrazo.